Bueno, este año en la Asamblea Regional, la institución que representa a todos los ciudadanos de la región de Murcia, hemos montado nuestro particular Belén, porque es un Belén que está adornado, que está decorado con todos los productos que se dan en esta tierra rica y exuberante. Tenemos limones, naranjas, olivas, nueces, almendras, granadas, es decir, todo lo que en realidad representa esta tierra. Hemos puesto también un árbol con bolas de ilusión, de participación, de tolerancia, de inclusión, que son las características que queremos que adornen esta nueva etapa de la Asamblea Regional. Y en estos días que son tan entrañables para tantas familias, desde esta institución los estamos viviendo con una sensación que nos recuerda mucho unos versos de María Cegarra, la poeta de la Unión, la gran poeta de la Unión. Decía, mi corazón en la tristeza, mi alma en la esperanza. Y ese es un poco el sentimiento que tenemos las personas que trabajamos en esta casa. Nuestro corazón a veces en la tristeza porque nos acordamos de tantas y tantas familias de la región de Murcia que todavía lo están pasando mal. Y nuestra alma la tenemos ya en la esperanza porque pensamos que 2016 tiene que ser el año de la esperanza, de la prosperidad, de la igualdad de oportunidades para todos. Esa es nuestra esperanza y nuestro deseo para el próximo año.